Hay que estar reventado por dentro y lleno de resentimiento para escribir lo que ha escrito hoy John Carlin sobre el Real Madrid. No querer, no querer, no Tranquilos que sé que está grabando, ¿eh? Es que estoy intentando contar hasta 5000 para no decir Cosas que luego me vaya a arrepentir. He grabado dos veces ya este vídeo. Esta es la tercera. Las dos anteriores las he tenido que borrar. Porque como sea así debemente, si, si digo lo que realmente pienso, me cierran el canal. Y ya llames tú el disgusto luego a mi madre cuando la llamen desde. Vete tú a saber dónde oye, que tenemos a tu hijo aquí, que es, que es, que, es, que, es un, que es un animal, es que es un animal y unas barbaridades. Entonces, he borrado dos vídeos ya. Este es el tercero. Y... y estoy contando hasta 5.000. A ver si me calmo, me templo y puedo hablar tranquilo. Leo este comentario en el canal hoy. De Juan Fernández. Hola, muy buen día, Kilo. Me puede llamar como quiera. Porque si ellos se molestan en ver mis vídeos y en comentarlos, pues que me llamen Kilo, Killo o como quieran. Te habla un madridista desde Barcelona. Leo La Vanguardia hoy y hay una referencia de un tal John Carlin en la cual viene a decir... Que las palabras de Florentino sobre la UEFA es hacer el ridículo como que si nos tuvieran que hacer un favor o algo así. Este tipo se equivoca, no necesitamos favores, ni los queremos de la mafia. Sin más, un saludo cordial y sigue así. Vale. Ya sabéis que leo los comentarios. Eh, o cuando me ponéis un privado en Instagram, un privado en Twitter, o me escribís por correo, tal. Intento leer los, los artículos que me dejáis y tal. Y he dicho... Voy a ver a qué se refiere este suscriptor. ¡Qué barbaridad! He leído cosas graves, pero esta... A mí es que... Voy a hacer una cosa antes, eh, porque me llegan algunos comentarios de gente, supongo que antimadridista, es que tienes muchos vídeos hablando de la prensa, de no sé qué, de cómo critican al Madrid, deja a la gente tal... Vale. Dos cosas. Hay... Dos cosas claras en este canal de aquí a que acabe mi trayectoria en YouTube. La primera es que voy a seguir día tras día con el análisis de las portadas. Le pese a quien le pese. ¿Por qué? Porque he estado trabajando nueve años en un medio de comunicación y me conozco al dedillo cómo funciona el mundo de la comunicación en España. No me lo tiene que enseñar nadie, me lo conozco yo perfectamente. Me lo conozco yo perfectísimamente. Entonces quiero que la gente, sobre todo los madridistas, porque este es un canal madridista que no se sorprenda a nadie, eh, que los madridistas sepan cómo funciona el tema del relato, cómo funciona el tema de la prensa española y cómo se trata al Real Madrid desde la prensa española. Y lo voy a seguir haciendo. Porque sí y porque creo que hay mucho madridista que no. iba a decir ciego, pero no, no quiero tampoco que parezca ofensivo. Eh, hay muchos madridistas que no tienen una percepción de la realidad mmm, aproximada a lo, a lo que de verdad sucede. Que les venden unas milongas que se acaban creyendo. Y yo, desde un canal pues pequeñito, que poco a poco va creciendo gracias a vosotros, intento que la gente, no que opine lo mismo que yo, pero sí darle herramientas para que luego puedan mmm, razonar y reflexionar como ellos quieran. Y lo segundo. Si no os gusta este tipo de contenido o consideráis que esto es muy madridista o consideráis que nos metemos o que yo me meto demasiado con tema de portadas o con el tema de artículos que intentan dañar la imagen del Real Madrid, pues aunque suene mal, no tenéis por qué verlo. Lo siento, puede sonar mal, pero no tenéis por qué verlo. Hay muchos canales, tanto en YouTube como en Twitch, por ejemplo, que son mejores que este y que dan un contenido o mejor o más elaborado o diferente a este no tenéis por qué verlo este es un canal por y para madridistas y va a seguir siéndolo y no va a cambiar sé que cuando vas creciendo un poco y todavía repito es un canal muy pequeño pues ya empiezan a caer ciertos mensajes trolls pero no me van a hacer cambiar yo creo que esta es la línea a seguir ahora bien John Carlin, eh, para el que no lo conozca, es un periodista ya veterano, de 65 años, que ahora está escribiendo, colabora en La Vanguardia, pero ha estado escribiendo, teniendo columnas en periódicos muy importantes, ha estado colaborando en el país, en otros medios de comunicación, ha escrito numerosos libros, escribió, de hecho, sobre los galácticos un libro, la biografía de Rafa Nadal, también escribió sobre Pistorius, sobre Nelson Mandela, o sea que. Es un periodista con una larga trayectoria y muchos de sus libros especializados en tema deportivo. Bueno, pues eh, desde hace un tiempo hasta parte, o de hace un tiempo hasta parte, no sé si llegaría a 10 años, sus artículos cuando habla del Real Madrid digamos que son un poco hirientes. Digamos que vuelcan demasiado rencor, no sé por qué, él lo sabrá, y van todos en la misma línea. Todos en la misma línea. ¿Qué pasa? Que hoy yo creo, creo, que ha llegado a un punto de no retorno en el que, puestos a decir barbaridades, pues ha dicho, vamos a decir las más grandes que se me ocurran. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Os dejo el titular. Bien. Como veis no hay clickbait aquí. Aquí no hay clickbait. Está hablando de que el Real Madrid y el Manchester United hacen el ridículo. ¿Los junta a los dos en el artículo? Sí. Él sabrá por qué. He obviado, evidentemente, la parte del Manchester United, porque en el sentido del vídeo, en este contexto, no, ni me va ni me viene. Habla de, de la mala marcha del Manchester United esta temporada, del mal fútbol que ha practicado con Solskjaer, de cómo se está haciendo una malísima temporada con una gran plantilla, etc. Ni me va ni me viene, repito. Pero, mete al Real Madrid con calzador, de repente. Y claro, hoy no me ha hecho falta, como otras veces, sombrear en azul lo más interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que escribe, todo lo que escribe es una barrabasada monumental y no me podría quedar con una cosa y, y dejar a un lado otra. No, no podría. No podría. Entonces, vamos a ir captura a captura, templados, con calma y lo vamos comentando. El matrimonio es, en cierto modo, como un periódico. Hay que mantener la frescura todos los malditos días de todos los malditos años. Raymond Chandler, escritor estadounidense. Me la juego al decir esto, pero vamos, cuando comencé en el periodismo alguien me dio un consejo. Eres tan bueno como tu última historia. O sea, tu trayectoria no te va a salvar la vida. Si no mantienes el nivel, fuera. La reputación para los obituarios. La idea es válida para casi todos los terrenos de la vida, para cualquier trabajo como para cualquier relación de pareja, sin excluir la ocupación de futbolista o entrenador. Y también para todo un club de fútbol, como acaban tristemente de demostrar, dos de los más grandes. El Manchester United y el Real Madrid. Bien. El primer párrafo, o las primeras líneas mejor dicho, las podemos superar sin tampoco cabrearnos demasiado. A ver, mezclar la el Manchester United actual con el Real Madrid es propio de una mente infantil. ¿Ya? No pasa nada, se acepta, todos tenemos nuestros defectos, y el pobre John Carlin no tenía nada que hacer en la vida y ha escrito esto. Peor para él, porque demuestra que a día de hoy no le da para más. No pasa nada. Me calmo otra vez y vamos a por la siguiente. El presidente del Madrid, Florentino Pérez, hizo una declaración en la Asamblea de Socios del Club hace un par de días que no podría haber estado más equivocada. Igual hay que recordarle a la UEFA, dijo. ¿Quién es el Real Madrid? A lo que, a, a lo que la sala respondió exaltada. Reyes de Europa. Reyes de Europa. No, Florentino. No, señores y señoras. No. Se delatan. Hacen el ridículo. La UEFA no va a darle un trato privilegiado al Madrid por su glorioso pasado. Pérez será emperador en España, pero no lo es en Europa. ¿Dónde se procura velar por los intereses de la mayoría? No en primer lugar por los de la vieja aristocracia. Aquí ya nos vamos calentando. Vamos a ver. Venga, esta vez lo voy a hacer tranquilo. Querido Carlin, ¿te falta altura para decir nada siquiera sobre la afición del Real Madrid? Ya no te digo sobre el Real Madrid o sobre Florentino Pérez. No, sobre la afición del Real Madrid. ¿Quién eres tú? por mucha trayectoria y muchos libros que hayas escrito, para dar lecciones morales a la afición del Real Madrid. Te diré una cosa, el Real Madrid no quiere trato de favor de la UEFA. No queremos trato de favor de la UEFA. Queremos que nos dejen en paz. Fíjate qué tontería, ¿eh? El Real Madrid quiere que lo dejen en paz. Quiere que Zeferin se dedique a sus cosas, a seguir protegiendo a los clubes estado de los que no hablas en el artículo. Y que deje al Real Madrid en paz. Que deje de intentar sancionar al Real Madrid, que deje de intentar castigar al Real Madrid. Porque, primero, está quedando muy mal. Segundo, la justicia le está dejando muy mal. Y tercero, pues sí, querido John Carlin, a la huevo habrá que decirle quién es el Real Madrid. Quién es el Real Madrid. Y no por las trece veces que ganamos la Copa de Europa, que veo que sigues cociendo, sino porque el Real Madrid. Tiene una historia importante en la Copa de Europa y tiene una historia importante para la propia UEFA. Eso es lo que vino a decir Florentino Pérez. Y eso es lo que vinieron a subrayar los socios que estaban en la asamblea. No vamos a pedir un trato de favor, que no nos interesa. Que lo que queremos es que nos dejen en paz. Y luego, que la UEFA intenta que todos, que tenga mucha igualdad y todas estas historias. A ver. A ver. A ver. Yo. Es que. No te podría decir nada. Porque, como considero que te quieres reír de la gente. Y lo que quieres es que la gente entre al trapo. ¿Crees de verdad, John Carlin, que la UEFA está intentando velar por los intereses de la mayoría? Después de la morterada que se acaba de gastar el PSG este pasado verano. Después de ver lo protegidísimos que están los clubes-estado que han reventado el fair play financiero y aquí no ha pasado nada, de verdad querido John Carlin, de verdad ¿no? y luego esto de es que Florentino será emperador en España, no Florentino no es emperador en España, de hecho en España, en España Florentino Pérez se le trata como si fuese aquí un Mindundi que acaba de llegar o como si fuese un pirómano cuando es el mejor presidente que ha tenido seguramente un club español en toda su historia con permiso de don Santiago Bernabeu que en paz descanse. No es Bartomeu, del que escribes menos cosas, pero bueno, estamos contentos con él. Tampoco es muy fino el espectáculo que ofrece el Madrid de refugiarse en el pasado para evitar enfrentarse a la dura realidad de que, como el Barcelona, no está ni de cerca entre los cinco mejores de Europa. Perdió en casa contra el sheriff Tiraspol en la Champions y si no le gana mañana, fuera cor fuera, perdón, corre el riesgo de caer de la competición. En vez de recurrir a las antiguas glorias y al viejo truco populista de buscar la unidad alrededor de un enemigo externo, que se miren al espejo, el de hoy y se centren en frenar su decadencia y si se dignan a ello, la de la Liga española. Joder. Lo que le faltaba a este artículo es decirle al madridismo o al Real Madrid que, que, oye, que si quiere, que intente frenar la decadencia de la Liga Española. Pero a nosotros, ¿qué nos importa la decadencia de la Liga Española? Esa parte del artículo se la dedica a usted, a Javier Tebas, a Rubiales, a Media Pro, al entorno, al relato, a quien quieras. Pero al Real Madrid, que le importa la decadencia de la Liga Española? Que nos da igual. Al Real Madrid, que sonará muy egoísta, ¿eh? Muy extraño. Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Al Real Madrid, club de fútbol, le preocupa. Al Real Madrid, club de fútbol. Y nadie más. Y nos da igual todo lo demás. Que la Liga Española está en decadencia y que la Liga Española tiene cada vez menos seguimiento. Pues allá la Liga Española. Allá la Liga Española. Que lo solucione Tebas o que lo solucione el que lo tenga que solucionar. El Real Madrid, por supuesto que no. El Real Madrid, por supuesto que no. De hecho, el Real Madrid es el club al que más se le ve en la Liga Española. No lo digo yo, lo dicen las audiencias. El partido del Real Madrid. Salvo que luego haya, yo que no sé, un Barcelona Atlético Madrid, un Sevilla Barcelona, cosas así. El partido del Madrid es el que más se ve cada fin de semana. Pero vamos, los problemas que tenga la Liga, allá ellos. Y luego, lo de Real Madrid escudarse en su pasado, ¿cuándo, John Carlin? ¿Cuándo? ¿Cuándo se escuda el Real Madrid en el pasado? Si estamos montando el mejor estadio de la historia del fútbol. ...precisamente para ir eh, caminando sobre un futuro todavía mejor que el pasado más reciente. ¿Cuándo? Que ya sé que le habéis llamado latas de sardinas al nuevo Bernabéu y todas estas historias... ...para intentar menospreciar la, la obra que está llevando a cabo Florentino Pérez en el Bernabéu. Pero vamos, a mí no me casa la idea de que estemos construyendo el nuevo Bernabéu... ...de que vaya a ser el mejor estadio del mundo... ...y de que Florentino Pérez vaya a intentar que en el mejor estadio del mundo jueguen los mejores jugadores del mundo con lo de vivimos del pasado. No, hombre, si viviéramos del pasado, tendríamos un estadio como el del Camp Nou, que se cae a trozos, y lloraríamos por Messi todos los días, que se ha ido ya hace unos meses. No, hombre, no. Nosotros miramos para el futuro. Otra cosa es que en los últimos años no hayamos ganado la Copa de Europa, es verdad. Quiero decir, tampoco llevamos décadas sin ganarla, ¿eh? De hecho, en la última década, hemos ganado cuatro copas de Europa. En la última década. Que ya sé que... Está bien lo de meternos en el mismo saco que el Manchester United, pero bueno, a lo mejor en ese aspecto, en el más reciente, ¿eh? ojo, en el más reciente, el Manchester United no se puede comparar con el Real Madrid. Quiero pensar, pero vamos, debe ser triste. Es la reflexión ya que hago para acabar. Después de decirte que, evidentemente, no eres nadie para intentar ridiculizar a la afición del Real Madrid, debe ser triste que con 65 años. Y una trayectoria tan larga detrás, tengas que escribir del Real Madrid para que te lea alguien. ¿eh? Tiene que ser jodido. Tiene que ser duro de asimilar. Os da de comer a todos el Real Madrid. Os da de comer a todos. A todos. Hasta en un periódico como La Vanguardia, que no es ni deportivo ni nada, tienes que escribir barrabasadas del Real Madrid para poder comer. A todos os da de comer el Real Madrid. A todos. El día que el Real Madrid desaparezca, yo lo he dicho muchas veces, el día que el Real Madrid desaparezca, alguno se muere de hambre en España. Bueno, y, y en lo que no es España. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Con la de gente válida que habrá en el mundo del periodismo, con la gente válida, sana, eh, preparada que habrá en el mundo del periodismo, qué pena, ¿eh? ¿Cómo es el Madrid de John Carlin? anclado en el pasado, pero si no está en Madrid no coméis ninguno. ¿eh? Tendrías que vivir de las glorias pasadas. Mira, como el Real Madrid que dices tú. Intenta escribir otra cosa. Estoy seguro de que este artículo de la vanguardia habrá tenido mucha más repercusión que los 20 o 30 anteriores que hayas hecho. ¿Y sabes por qué? No porque tú seas John Carlin ni porque escribas muy bien. Por el Real Madrid, John Carlin. Por el Real Madrid. Que os da de comer a todos. A todos, pero te vuelvo a decir, no eres nadie, nadie para intentar humillar a la afición del Real Madrid. Y mira que lo tenías fácil, eh, podías criticar si querías escribir un artículo contra el Real Madrid, tenías motivos de sobra para poder escribirlo. Yo qué sé, la falta de profundidad de la plantilla, la mala planificación de la temporada dejando la plantilla excesivamente corta, si quieres. Podrías escribir de Hazard o de Bale, yo qué sé, cualquier cosa. Pero esto. ¿Te sientes bien con ello? Si te sientes bien con ello, a mí me parece fantástico. Si tú consideras que has hecho un buen ejercicio de. Bueno, de periodismo, no, bueno, porque este periodismo no es. O sea, hay más, hay más burradas en este artículo. Bueno, ya empezando por lo de que la UEFA está mirando por los intereses de la mayoría. Como Stephanie, ¿eh? Para los antimadridistas es un dios. ¿Qué la vamos a hacer? No me voy a enrollar mucho más. Qué pena. Qué pena.